Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warships. Y bueno, hoy os traigo una preview barra gameplay con el Indianapolis, que ya lo tenemos de hace un tiempo. Bueno, ya tenemos 20.000 de XP libre. De XP libre, digo yo, 20.000 de XP. Y bueno, como iba diciendo, no lo he subido antes porque pues está un poquito liado. Ya habréis visto que estoy con el World of Tamblit. He cambiado de PC. Bueno, estamos liadillo y llevo tiempo sin subir gameplay, sin subir nada. Nada más que directo, y mira, pues hoy digo, voy a enseñar lo que es el Indianapolis, el crucero premium de tier 7 que han estado dando hasta hace muy poquito. ¿Vale? Y bueno, como digo, aquí lo tenéis. Si os fijáis, pues se parece bastante a lo que viene a ser al New Orleans, nada más que está aquí encima. Se parece mucho. Aunque no es lo mismo, ¿no? Este es algo mejor, gira más rápido. O sea, la ventaja de este sobre el New Orleans, el equivalente, es que gira más rápido las torretas y tiene más alcance de cañón. Y bueno, vamos a ver un poquito las características. 32.500, bueno, es como todos los... Esto sí, tiene unos cañones muy buenos, mirad. Te pega 4.600 con AP, o sea, con AP es muy bueno. Lo único malo que tiene es que tiene una recarga un poquito exagerado, ¿no? Vale que son cañones 200, pero es que te tarda 14,3 segundos. Es que, por ejemplo, el Hypertros tiene también de 203 y te carga, creo que era 10. O sea, problema, que es muy lento, pero después hace bastante daño y un 16% de incendio. Que poniéndole bandera, si tenéis bandera de incendio, pues incendia bastante, ¿vale? Y lo bueno que tiene también es que de base te trae un 17 kilómetros de alcance. O sea, tiene un buen alcance. Una antiaérea que sin ser bala tampoco es de lo mejor que te puede echar a la cara, porque un 46 antiaérea, pero bueno, tira aviones. Es bastante ágil, eso es lo bueno que tiene, que es lo que estaba diciendo, que es bastante ágil, es bastante más ágil que el New Orleans y también es más rápido, o sea, girando también tiene un giro de cañón más rápido. Y bueno, y ocultamiento mínimo. Problema, bueno, es módulos, nada, es premium, así que olvidaros de mejor, bueno, mejor así le podéis poner, no le tengo puesta ninguna de momento, porque estoy en modo ahorro. Pero bueno, como digo, cuidadito con los costados de estos barcos americanos, con Waze, no es mal barco, ¿eh? Ahora, como digo, vamos a echar una partida, lo vamos a ver. Y bueno, lo bueno que tiene este barco es que es premium, o sea, con todo lo que conlleva, o sea, ganas más pasta y tal, pero... Como digo, cuidadito, que por muy premium que sea, no deja ser un crucero norteamericano. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente lo que significa es que como deis costado os van a reventar. Así que lo vamos a hacer del tirón, mirad, sin corte y nada, aquí, en vivo y en directo. Vamos a echar la partida aquí, sin cortes. Y bueno, vamos a ver qué tal sale la partida. Como digo, es lo mejor de este barco, bueno, de este... Y de todos los pesados en general americanos, son sobre todo sus cañones de 203, sobre todo los pesados, que hacen muchísimo daño, tanto con AP como con explosiva. O sea, ya veréis, si los dejan, no nos focusean y nos dejan jugar, vais a ver. Además, qué suerte, 2, 4, 6, 7 cruceros, madre mía, aquí vamos a usar AP, a no ser que nos crucemos con el... Ese es el francés, con el Lyon. O nos crucemos con el Julio César. Vamos a usar este barco. La explosiva es para usarla con acorazados y con destructores, como mucho. Y crucero full AP, o sea, es que full AP. Bueno, nos ha tirado 3 destroyers. Vamos a ver, hay 2 a la izquierda. Nos vamos a ir a la izquierda. Vamos a cargar AP, por si acaso. Vamos a cargar AP. Porque teniendo en cuenta hay más probabilidades, teniendo en cuenta que hay 2, 4, 6, 7 cruceros, pues por cálculo, o sea, por cálculo de probabilidad, es más fácil cruzarte con un destructor o con un crucero que con un acorazado, teniendo en cuenta que solo hay 2 acorazados. Aunque yo, con la suerte que tengo, no estallaría que lo primero que me cruce sea un acorazado. Pero bueno, luego vamos a ir para la izquierda, como digo. Entre otras cosas porque hay 2 destroyers allí. Y aquí en C no me gusta nada meterme ahí. Y menos con un crucero. Bueno, ni con un crucero ni con nada. O sea, meterte en C tiene que llevar un acorazado o... Bueno, un acorazado y siempre y cuando lleves un apoyo de algún destructor o algo. Pero bueno, que me pilla más lejos. Además, que me vengo por aquí por B. Y tal.
Bueno, otra de las cosas buenas que tiene este Indianapolis es que, como sabéis, los barcos de línea, por ejemplo, los americanos que lo llevan, los rusos, tienen radar a partir de tier 8, ¿vale? Bueno, pues este barco que veréis, no. Este barco, a ser premium, pues ya tienes. El tier 7 tiene un radar que dura 25 segundos y tiene un alcance de casi 10 kilómetros. O sea, que es una pasada. Un tier 7 con radar, cuidadito, cuidadito con los destroyers, ¿vale? Y además tienes horas. Lo bueno es que tú lo puedes cambiar. O sea, esto es al gusto, ¿vale? Aquí tienes dos opciones. Lo puedes poner o este es la vamos a ponerle la modificación contra destructores y le puedes poner antiaérea. O sea, aquí en vez de un radar llevarías un caza, no, un fuego antiaéreo defensivo, y en vez de la hidro llevarías aquí un caza defensivo también, ¿vale? Que tú lo puedes poner, pues como digo, a tu gusto. ¿Que prefieres llevarlo como lo llevo yo contra destructores? Pues le pones radar y le pones zona. O sea, le pones hidroacústica y le pones radar. ¿Que lo quieres llevar full antiaéreas? Pues le pones su fuego antiaéreo defensivo y le pones su caza defensivo y ya está. O sea, lo bueno que tiene que también le puedes cambiar la configuración y es gratis, ¿eh? No tienes que gastar doblones ni nada, es cambiar uno por otro y ya está, no tiene más. Así que bueno, ahí tenemos un Jorium Sim. Vamos a cruzar aquí entre islitas. Hemos hecho un par de... Vale, ese Sims lo tenemos a 9... Míralo. Y este Sims... Pues toma, 7.000 que le acabo de calzar al coleguita. Y ahora este... A ver si le calzamos al SIP ese. ¡Guau! Wow, ya hay otro aquí, un más. Vale, no le hemos hecho mucho. Vemos, lo tenemos a todo en rango de... ¡Guau! Wow. ¿Cómo hace eso ese? Mira, y el león está apareciendo. Vale, vamos a ver. No te vayas, guapito. Suerte. Espérate Willy, que vienen torpers. ¿Qué me está disparando? Ah, vale. Pero tira para adelante, chacho. Míralo. Mira el tontito. Pues toma, a 900 nada más. No, menos mal, mueve, creo que no pongo suerte. Menos mal. Lo esquivo, perfecto. Lo he esquivado por un pelete, pero lo he esquivado. Este mira por más. La que hay aquí montada. Está aquí, vamos, todo lo gordo casi. Y el Omaha ese también, donde sabe, tío. A este no debería de pegarle con AP. No debería. Ay, no le llego.
se va a escaquear el Conniper. Nada, vamos a pegarle una salva. Vamos a pegar una salva a P. Aprovechamos en la recarga ya. Vamos a intentar. A ver si se pintara. ¿Cuánto? 15, va a 3000 y mirad, es que ahí estamos, ahora sí. Vamos a dispararle explosiva, que como lo enganchemos bien al león, lo vamos a poner calentito, calentito. Va muy lento. Vamos a volver a la battle, vamos a girar otra vez. Mira el más. El más se le va a quitar la cara de. Pues toma. Le hemos zumbado a Leona a full de alcance, le hemos metido un incendio. Bien. Hombre, como veréis, no es una maravilla girando, no es una maravilla girando torretas, pero sí es cierto que es bastante. Mira, mira, otro incendio. Venga, vámonos, y ahora. A ese. Vamos, vamos. El Belfast. La pena es que no tiene. La pena es que no tiene torpedo este barco. Mira eso. Espérate que me voy a recargar los cañones y ahora te voy a tirar el radar. Que míralo. ¿Qué te crees que no? ¿Qué te crees que no te veía, guapito? Toma. Le he dado el refino, pero vamos. Porque me tengo que ir de aquí, chaval. Porque me está dando. Me está disparando hasta el león. Ya sé si le temo. A ese sí le temo al león. Y más teniendo en cuenta. Buah, tío. Pero, ¿qué está haciendo la gente, tío? De verdad, Willy. La gente lo que está haciendo es morir. Mira, y el león allí en Mordor. Ah, mira, hidro. Madre mía, tío. Yo no sé, mira el equipo. Mira qué equipazos, tío. Va. Gira para este lado. Gírame para otro lado. Gírame para otro lado, tío. Me cago en la. Vaya equipazo, tío, de verdad. Buah, yo más de lo que he hecho es que no he podido. Es que me está peleando con León, con destructores, la gente ahí a morir en Omaha y en medio, tío, de verdad. Oh, qué partida más mala. Vaya gente más mala. Y vaya de todo más malo. Mira si son malos que se matan entre ellos, tío. Es que de verdad. Es que son entre ellos, es que hasta entre ellos se matan. Pues nada, hasta aquí la partidita. Muchas gracias, aquí tenéis el Indianapolis. La verdad que es muy buen barco, no es mal barco. Lo que pasa que si el equipo no acompaña, empieza a huir, a irse, a pito y a flautas, pues... Mira, y es que no paran de morir, es que vaya castaña. Y ni capturan, ¿para qué van a capturar? ¿Para qué? Tres destructores y no han hecho un carajo. Pues nada, señores. Hasta aquí esta partida con Indianapolis, espero que haya gustado. Un saludo a todos, hasta el próximo vídeo. Como digo siempre, suscribiros, que es gratis, cojones. Adiós.